Yes, alguien más did get shot, pero it was más bien like the fence mechanism, you know, like había un propósito for that other one, okay? So like, and welcome back to my channel. If you're someone who enjoys talking about film, or in this case, Netflix series, then consider hitting that subscribe button. With season 5 recently dropping last week, I was like, you know what, girl? You need to get on this show like ASAP. I have been slacking. It's been on my to-watch list for years. I just haven't had an opportunity to watch it. Now, I am gonna do this video a little bit different. So I'm gonna try to talk as much in Spanish as I can here, but more than likely it's gonna be Spanglish. So we're gonna go ahead and hit the set button and change this over to a Spanish review. So antes de empezar oficialmente este review, por favor, en los comentarios, no sean muy feos conmigo con mi español. Ya sé que no es perfecto, ya sé que no es muy bueno. Cualquier palabra que no sé decir en español, pues me va a salir en inglés. Yo sé que hablo muy rápido en español, pero voy a tratar de slowing it down. Pero no sé cómo me va a ir, porque si me pongo muy emocionante, obviamente voy a empezar a hablar muy rápido. So, la temporada 1 de La Casa de Papel estrenó en el Netflix en 2017. Tenemos 13 episodios. Son como unos 40 y algo minutos, así. Ay, no vamos a decir una hora. So, tenemos 5 temporadas en total. La temporada 5 acaba de estrenar como hace una semana en el Netflix. No me importó que ya tiene años que salió esta serie. Yo quiero hablar de ella y en mi canal, y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en español. Lo mejor que pueda. So, lo estamos metiendo a robar al Royal Mint en España. Es uno de los mejores heists, porque no sé cómo decir heist en español. Ya estamos empezando mal, pero no me importa. Tenemos al profesor, que viene siendo el mastermind, que viene siendo el que tuvo la idea de hacer este heist, de hacer este robo, pues. Y esto es un robo que estuvo planeando por años. Él dijo, ya lo tenemos perfectamente. Ya lo último que tuvo que hacer es agarrar a su grupo un agente que tenga un particular set of skills que pueda hacer este robo un masterpiece, ¿verdad? Uno de los mejores robos. Si son nuevos, aquí no hay formante. Aquí yo estoy hablando una cosa y me voy a otra cosa y luego regreso. Y póngale, yo soy su amiga y le estamos hablando de una serie, de un programa que está muy bueno. Voy a tratar de no hacerlo mucho spoilers. Una serie sí me dio vibes de Quentin Tarantino's Reservoir Dogs. También ahí estamos en un robo, ¿verdad? Los que están participando en el robo no sabemos los nombres de verdad. Cada quien va por un color. En este caso, cada quien va por una ciudad. So, tenemos 8. A ver si me puedo recordar de los 8. A ver, tenemos a Tokio, Berlín, Denver, Moscow, Oslo, Helsinki, Nairobi y Río. ¿Sí, verdad? ¿No dije uno o dos veces? No, nomás me recuerda de Reservoir Dogs, pero también un poquititito de como Ocean's 11. También me recordó a un programa que salió hace años que me encantó, Prison Break. Ya casi yo iba a dejar la serie. Dije, esta serie no va a ser para mí. No, me estaba gustando mucho, como no. No me agarró la atención luego. Que fue tan third or fourth episodio que ya me agarró. Y se me hace que fue más bien el 4. Se me hace que sí. Ya. Yeah, I think so. Que ya fue cuando dije, ah, no, esta cosa ya se está poniendo buena. Porque al principio como no. Y dije, no, no sé. El writing de esta serie es so freaking clever, you guys. Like, de verdad. Ya se me está acabando el español. Me gusta también como se empieza cada episodio y tenemos, y no, ese pause y los details, ¿verdad? Que tenemos de, ok, la hora que es, pues el día y la hora que estamos en este robo. La actuación de todos, oh my god, like, me encantan todos. Obviamente Tokio es la que me ha llamado más atención, like, she's a bad bitch. Y I can't wait para mirar cómo es que su character development durante los 5 temporadas, iba a decir episodios, los 5 temporadas. No lo voy a mentir, porque Ya le dije que no le voy a mentir. Ya sé lo que pasa con ella en la quinta temporada. No sé si es en la quinta o es en como se acaba en la cuarta, whatever. Ya sé lo que pasa con ella. No fue porque me fui a meter a ver qué es lo que pasa con Tokio, ¿verdad? No. Obviamente, como acabo de salir otra vez a la quinta temporada, o a qué serie es en la quinta temporada donde pasa, pues hay los thumbnails, hay los titles, está Instagram, está saliendo en mi YouTube feed. So, fue por eso que, basically, todo eso está ahora
spoil for me, pero a mí sí me gustan los spoilers. Yo sé que mucha gente no, pero a mí sí me gustan. Pero no sé qué fue lo que, you know, led up to ese destino que tiene Tokio. So, como que lo voy a mirar. Pero todos me gustan. Ryo, obviamente, es the weakest link. He's a little bit annoying from times. Arturo, que viene siendo uno de los rehenes. Espero que lo dije bien. Él, obviamente, también es mi least favorite. Ojalá que se muera. Does he die? Déjenme saber si se muere en la segunda temporada. Como les digo, está todo, like, so cleverly done. Que no hay alguien muy bien que, like, except for Arturo. Like, I'm just so over him. Estaba un poquito preocupada de cómo se iba a acabar esta temporada. Dije, pues, ¿cómo van a estar haciendo este robo? Like, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se van a salir en la primera temporada? ¿La segunda? ¿Qué es lo que va a pasar? From the looks of it, creo que en la segunda temporada es cuando se van a salir o van a seguir otra vez todo ese tiempo todavía en el banco, no en el banco, donde están imprimiendo el dinero. I don't know. Déjenme saber, because I like spoilers, pero like, no me dejen saber, because like, no quiero saber. Pero sí quiero saber, pero no quiero saber. Como les dije, los primeros tres episodios, I didn't care for them too much. I mean, yes, es como lo metimos. Al Mint de España es como sabemos que es el bigger plan, ¿verdad? Porque no, I mean, sí, esos primeros tres episodios se me hicieron más como character development, story development. Obviamente ya para meternos en el banco, sí tenemos muchos flashbacks durante todo la primera temporada. Obviamente con los flashbacks es lo que vamos a saber de quién eran antes, qué es su pasado, que por qué los trajeron aquí, you know, like more of them. Fue 5 meses aquí tuvimos las clases para tener el perfecto robo, and I'm pretty sure they're gonna get away because this is very clever. No más que el profesor, again, I know, me fui a otra cosa y ni sé lo que estaba hablando hace ratito. Either way, el profesor, like, I don't know. Like, I don't know, porque me gusta porque he's smart, right? Like, he trips me out porque es, like, tiene todo planeado, ¿verdad? Y ojalá que todo salga perfectamente como él quiere. Pero cuando algo sale fuera de su possibilities, porque no me queda salir en español, de lo que él pensó que pueda salir, like, he totally freaks out. Like, it's like, you're, like, cool, badass, pero you're nerdy, pero, like, you scared. Pero es un actor tan bueno que cuando él está teniendo sus ansiedades, está panicking. Yo estoy ahí, panicking, teniendo ansiedad por él. Like, oh my God, what's gonna happen? I am fully invested and I am kicking myself in the butt, esperando tanto tiempo para mirar este mendigo programa, porque I could have been knowing already. Ya había acabado yo la temporada 5 si había mirado este mendigo, you know, serie desde el principio cuando lo tenía en my to watch list, pero like, I don't know why que no lo miraba. Does Oslo die? No, sí, Oslo. Does Oslo die? Oh my God, don't tell me. Yes, tell me. Yo quiero saber si Oslo sobrevive o no sobrevive. And I know that's a spoiler, pero este es el final del video. Quiero saber qué es su destino, qué es el destino de Berlín también, porque quiero saber qué pasa con él. He's like freeze, I got it, man. Like, dude. Ángel, ¿qué pasa con Ángel? Oh, Ángel gets a mad damn nurse too. Like, seriously, obsessed much? Obsesionado? Like, seriously, it's an understatement. Like, dude. ¿Se muere? Yo quiero saber. Ojalá que también. Y a Ángel y a Arturo, I'd be cool si they die. Tenemos un criminal mastermind, un plan para meterlos al Met de España para, get this, you guys, imprimir nuestro propio dinero. Billions of euros, you guys. Billions. Untraceable money. Y no son crímenes malos, ¿verdad? Ok, yes. Sí tenemos rehenes aquí, like a lot of them, right? Ok. Pero los tratan bien, right? You know, no están muy malos, maltratados, you know. Yes, alguien got shot. Pero technically no fue sus culpas, fue la policía. So, like, you know. And yes, alguien más did get shot, pero it was más bien, like, defense mechanism, you know, like. Había un propósito for that other one, okay? So, like, you know. Tenemos a un papá y su hijo trabajando juntos en este robo. Of course, tenemos un love story in here. Tenemos a una hija de... ¿De qué es la hija? El... ¿De whose daughter is she?
Ya se me olvidó, because I feel like, yeah, after a while she's irrelevant. Congress, not Congress. El senator? I don't know, you guys. Es la hija de somebody important. We got some romances, unas romances entre los rehenes y los secuestradores. Oh, y luego para empezar, estamos en España. So, tenemos ese acento español. Oh, and I love it. I love it. So, yes. So, este programa obviamente se puede mirar either sub or dub. No sé cómo se dice esto en español. So, tenemos los subtítulos, obviamente, or dub, donde puedes escoger el idioma que quieres que hablen. Pero, you know, eso nunca sale bien. So, mejor escucharlo en el idioma y tener los subtítulos en el idioma que uno lo quiera. Todavía no empieza la temporada 2, pero at some point, sí voy a tener la temporada 2, el review de eso, o bueno, más bien mis thoughts. No es un review, ¿verdad? Son mis thoughts. Son mis pensamientos de la temporada específica. Pero look out for it. So, like, suscríbase, toquen la campanita. Y eso es todo de mi hora. Until next time, I'll see you guys at concessions.